una protesta esta mañana en Oroño, el 700. Los trabajadores de la UOCRA acusan al municipio como responsable de que hoy la gente se esté quedando sin trabajo por la suspensión de esa obra. Bueno, hubo una reunión ayer con el secretario de Gobierno, no es así. Nosotros, la verdad que estamos cumpliendo las normativas judiciales, así que no tenemos ninguna responsabilidad directa y creo que me suena extraño que los trabajadores, habiendo obtenido toda la información, estén haciendo una protesta contra el municipio. La verdad que no tenemos ninguna responsabilidad desde el municipio en ese tema. En todo caso, tendrían que dirigirse a quien corresponde. El municipio no tiene nada que contestar y ayer tuvo una reunión donde dejamos claro con la UOCRA esa situación. ¿Está bien habilitada la obra? La obra está habilitada bajo la normativa vigente, efectivamente. La normativa vigente es lo que se basó el municipio. Posiblemente podamos discutir si la normativa vigente es la mejor o no, pero dentro de la normativa vigente, inclusive yo he escuchado valoraciones de ancho de pasillo, etcétera, son las normativas vigentes que se han votado en el Consejo. Si el Consejo considera que no son las adecuadas, tiene toda la potestad para cambiarla. Dice que la semana próxima la UOCRA estaría parando todo lo que es la obra pública de la municipalidad. ¿Le preocupa esta situación? Sí, por supuesto, pero creo que no hay motivos para eso.